Anem a continuar en Arnau, precisament perquè l'obra Los Miserables ha tornat a la ciutat de València. València. I ha sigut quantitat la de cares conegudes que han passat per el Palau de les Arts. I otra vez con gran éxito, Donís. Efectivament. Altra volta, altre estreno, com estem dient, en el Palau de les Arts, ple de convidats i gent que no va voler perdre's el. També, d'això, evidentment, tenim moltes declaracions. De l'obra que està cridada a ser un èxit cada volta que visita la ciutat de València, ciutat d'Alacant, Castelló, qualsevol punt de la nostra comunitat o qualsevol punt, com no, de la geografia espanyola. Los Miserables, el musical, llega este 6 de noviembre al Palau de les Arts de València, una de las producciones más memorables en los últimos años, vista por más de 70 millones de personas en todo el mundo y ganadora de más de 100 premios internacionales. Los Miserables hacen frente al amor prohibido, los sueños rotos y la redención mediante la música. Es que este musical es muy importante, es un musical súper, súper bueno. Yo ya lo he visto y por eso vuelvo a verlo otra vez porque me encantó. Es un musical que no te cansas, yo lo veré, me encantaría volver a verlo mañana otra vez, o sea que no te cansas, está muy bien. Lo recomiendo pero al 100%, todo el mundo que pueda que se acerque a ver el musical porque no se arrepentirá él, es muy bonito. Pues nada, para todos los espectadores de Revista de Sociedad, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Y no os perdáis el musical, que es estupendo. Pues más o menos lo mismo. Yo creo que Valencia es la ciudad más importante de España. Yo creo que para, bueno, para la gente de aquí es importante pues poder acudir a este tipo de eventos. Hola, soy Héctor Rodas y Mariño, jugador del Levante, y un saludo para Revista de Sociedad. Pues nos parece muy constructivo y la verdad es que como zona cultural podría patentarse un poquito más. Y sí, nos gusta. Sí que lo recomiendo y además el año pasado ya estuvo en Valencia, tuvo mucho éxito, o sea que repiten por el éxito que tuvo y además hoy, que es el día del estreno, está lleno el Palau de les Arts, o sea que recomendable al 100%. Ya lo habéis visto, el gran estreno de esta obra maestra ha estado lleno de caras muy conocidas y vosotros tenéis el privilegio de poder descubrir y vivir una increíble experiencia junto a Los Miserables, un musical que prácticamente se ha convertido en leyenda y que os espera aquí en el Palau de les Arts del 6 al 15 de noviembre.